Hype Labs y YG Entertainment ocultan la relación de Jennie y Taehyung? El 18 de mayo, la respuesta vaga de las agencias hacia Sport Seoul atrae más especulaciones. Es difícil verificar con respecto a este asunto. No sabemos debido a que se trata de la vida privada de los artistas, pero aún no han publicado una declaración oficial. Simplemente estas dos frases son un comentario. Por otro lado, Dispatch se ha mantenido en silencio ante los rumores con videos e imágenes de la posible relación romántica de Jennie de Blackpink y V de BTS. Dispatch es conocido de revelar el noviazgo privado, oculto, de los artistas con fotos y videos. Ahora, el silencio de Dispatch está generando preguntas de los internautas. Es muy raro porque en 2019 publicó la relación entre Jennie y Kai. En 2021 hizo lo mismo con Jennie y G-Dragon, pero ahora, con Jennie y V, no dice nada. Además, hay muchas coincidencias. Se han informado que tanto V como Jennie están en Francia al mismo tiempo. V, por su parte, está para una sesión especial de Celine y otros eventos promocionales. Jennie también tiene una sesión especial para Francia y ha recibido una invitación oficial al Festival de Cine de Cannes. Ahora, los rumores de citas entre V y Jennie no son de ahora. Surgieron por primera vez en mayo del año pasado, cuando se vio a la pareja vacacionando en la isla Jeju. Las filtraciones lo hizo el hacker Gurumi, que todo mundo ya debe saber. Algunos dijeron que era montaje, era Photoshop, que era mentira. Y bueno, con lo que está sucediendo ahora y con lo que sucedió en el pasado, esto surge y pone candente a la gente. A pesar de estas acusaciones, ni siquiera Hype, ni siquiera YG Entertainment han emitido una declaración oficial, simplemente el comentario que hemos mencionado hace un rato. Hay que tomar esto en cuenta. Ellos son adultos, pueden hacer lo que quieran, tener una cita como quieran, pero lamentablemente es así, son figuras públicas y van a estar en la opinión pública siempre, dado que su trabajo de artistas los lleva a la escena de los medios. Pero si hay algunas imágenes que salen por ahí, que surgen, ¿ok? Y la agencia no lo niega con contundencia, rotundamente, entonces surgen las especulaciones y eso comienza a hacer daño al artista. Aquí los verdaderos responsables de todo este quilombo, de todo este bardo, de todo este salseo, realmente son las agencias. Y deben ser muy honestos, porque si tú lo niegas o te haces el gil, incluso si lo ignoras, haces que los fanáticos de ambos artistas se vean un poco tontos defendiendo lo indefendible. Hay videos, hay fotos. Antes simplemente eran fotos. Ahora hay video. Tampoco es una buena apariencia si esta relación es cierta, ya que las agencias estarían mintiendo todo, ¿ok? Todo el tiempo que incluso aparece el rumor, haciendo que los fanáticos se vuelvan estúpidos defendiendo una mentira. Los convierte en cómplices de esta mentira. Así que los únicos responsables son las agencias. Hasta aquí entonces la información. No olvides suscribirte, activar la campana, dejar tu like y tu comentario. Nos vemos, cuídate mucho. Chao, chao.